las batucadas ya están sonando a la vera del río Uruguay, anticipándonos lo que se viene. Nos vamos una vez más, si les parece, hasta el encuentro de baterías para conversar con una pionera del Carnaval de Concordia y con un importante diseñador que nos visita desde la ciudad de Buenos Aires. Y así es, el carnaval es una fiesta que se está instalando en toda la región y no se puede empezar a último momento. Ya muchos meses antes esto se viene preparando. Bueno, Chiqui, una pionera en el Carnaval de Concordia, bienvenida una vez más. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, buenas tardes. Mira, muy contenta por este nuevo carnaval que se viene. En la comparsa hay una organización muy distinta a otros años. Contamos con un diseñador nuevo. Y bueno, y hace ya 4 o 5 meses que estamos trabajando para, bueno, volver a poder llevar otra corona para la comparsa Rafa. Realmente, decíamos una comparsa que ha marcado un antes y un después prácticamente en el carnaval, porque bueno, tiene que ver con toda esta renovación que ha sido la recuperación del tan tradicional Carnaval de Concordia. Ustedes han sido los pioneros. Sí, nosotros hace ya 12 años que estamos saliendo, hace 12 años que tenemos integrantes, y bueno, día año a año la comparsa se está superando y bueno, este año estamos trabajando con todo. Ramón Ayala, una adquisición muy importante de la comparsa y por supuesto también presente en este encuentro de baterías. Vamos a estar oficiando de jurado. Bienvenido a Concordia, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, bueno, la verdad que muy contento porque además vengo también a trabajar, así que vine justificando el viaje también y aprovechando este encuentro muy lindo. Y la verdad que sí, contento por la oportunidad que me da la comparsa de mostrar mi trabajo más que nada y llevar a cabo una cosa muy distinta de la cual trabajo en el teatro, digamos. Así que también es un desafío muy lindo y la verdad muy contento con la gente, digamos. Contanos un poco acerca de tu trabajo, sos muy reconocido en el medio, pero bueno, siempre hay gente que por ahí no está en el tema y es bueno decir que contamos en el Carnaval de Concordia este año con alguien que tiene mucha experiencia, que está trabajando muchísimo con espectáculos muy importantes de primer nivel en Argentina. Sí, yo creo que no tan, uno a veces no es tan popular, muchas veces uno trabaja en la sombra y a veces no siempre se reconoce el trabajo de cada uno, pero ¿cómo se llama? Sí, la verdad que muy contento de pertenecer al staff de la señora Carmen Barbieri, trabajar con un equipo muy importante de vestuario, no soy realmente el único, somos exactamente 4 personas las que trabajamos y nos dedicamos a un área específica de accesorios, zapatos, todo lo que sea tocados y espaldares. Y lo que tenía que ver con la ropa de las chicas, digamos. Así que hay un trabajo muy importante y un equipo muy fuerte para la cual trabajamos para la hora que viene, digamos. Y en la comparsa Ráfaga, ¿qué vamos a aportar? Digamos, ¿cómo has definido la temática, los diseños? Sabemos que, bueno, siempre Ráfaga ha traído cosas originales y, bueno, tu incorporación suponemos que viene a dar una inyección interesante, ¿no?, a esto. Sí, yo creo que sí, o sea, con la comparsa también estoy aprendiendo, digamos, a conocerlos, a ver cómo trabajan y muchas cosas vamos a mantener, la cual siempre ha sido la distinción de la comparsa, el trabajo, el buen bordado y bueno, sí, traemos materiales novedosos, capaz otro estilo nuevo, pero siempre también para mejorar el carnaval, no solamente a la comparsa, ofrecer otro estilo de espectáculo y que sea interesante para la gente también, digamos. ¿Podemos contar, Chiqui, el tema de la comparsa? Porque sabemos que por ahí se mantiene un poco en secreto, pero bueno, ya la gente empieza a comentar y ya es de público conocimiento. Sí, la verdad que sí, ya nosotros vamos a presentar este año Alicia. Es un tema que el diseñador ha dado mucho color, mucha variedad y estamos trabajando sobre ese tema. El frente está a cargo de Emiliano Olivera, que ya está haciendo su coreografía, que representan cartas, así que te imaginás que es un motivo muy lindo y todo lo que él ha puesto con todo su amor, creo que va a caer muy bien el tema en los carnavales. Además, bueno, Alicia y todo ese mundo de maravillas que tiene mucho para crear y mucho para desplegar, ¿no es cierto? Sí, exactamente, eso es una fantasía muy amplia, la cual tenemos casi 60 diseños que plasmé en esta carpeta, así que hay una variedad muy amplia para todos los gustos, para los integrantes mismos, para poder elegir cada uno su traje. Así que despierta mucho la imaginación, no solamente de poder crear este tema, sino también el interés del integrante, porque la verdad que tuvo una muy buena repercusión el tema. Bueno, te agradecemos entonces tu presencia, tu trabajo, que seguramente va a aportar mucho a nuestro carnaval. Y bueno, Chiqui, vamos a aprovechar, ya que tenemos bastante tiempo todavía, a invitar a la gente que nos está mirando, a todas las ciudades donde llega nuestro Paralelo 31 TV,
para que ya se vayan preparando y vengan al Carnaval de Concordia. El carnaval ha cambiado muchísimo en estos años y bueno, vos que sos una de las protagonistas, en tus manos entonces la invitación para que todos se lleguen hasta acá. Bueno, sí, mirá, esperamos que vengan, que todas las comparsas, no solo Ráfagas, se están preparando con un muy buen estilo y que bueno, que los ensayos de Ráfagas son todos los sábados a las 4 de la tarde en La Bianca. La Batucada está ensayando, son más de 100 integrantes de La Batucada. Creo que todas las comparsas, no solo Ráfaga, van a presentar un buen espectáculo. Como los esperamos a todos y bueno, Ramón, que disfrutes tu estadía en Concordia, de nuestros paisajes. Tenemos mucho para ofrecer, así que es un lujo tenerte acá, ¿eh? Muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa del día de hoy. Queremos agradecer como siempre a todos los amigos que nos siguen a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde el sur de Corrientes, desde la República Oriental del Uruguay y aquellos que lo hacen desde otras latitudes ingresando a www.paralelo31tv.com.ar. Queremos también invitarlos a que se sigan sumando a nuestro grupo en Facebook. Es muy fácil, tienen que buscar el grupo Paralelo 31 TV, sumarse y allí podrán compartir con nosotros fotos, comentarios y muchísimo más. Agradecemos a los amigos de Color Lab, el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay, que todas las semanas nos proveen del material para el respaldo y el copiado de este programa que llega a más de 15 ciudades de Argentina y Uruguay. Muchísimas gracias a Ragazza de Mónica Cita por haberme vestido en el día de hoy con esta ropa tan linda. Te recordamos que además de encontrar ropa informal, en su local también podés conseguir los diseños exclusivos del diseñador concordiense Fabián Cita. Te invitamos a que pases por allí en calle Las Heras 160 bis. Muchísimas gracias a Patricia Loje Garay del salón Pretty Lady, que cuida mi cabello todas las semanas. Te recomendamos que pases por su salón en calle Sarmiento 1025 para tener tu pelo cada día más lindo. Antes de la despedida, las recomendaciones de siempre, a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Ahora sí nos despedimos, nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo alguna de las mejores propuestas turísticas que tenemos por aquí, por donde pasa el paralelo 31 de Latitud Sur. Chau, chau, nos vemos. Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo un pueblo en alegría encontrará. ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana. Que te espera, que te abraza.